Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana. 20 minutos faltan para llegar a las 2 del mediodía y como es habitual cada miércoles, a esta hora arrancamos una nueva sección de Deportes Glis con nuestro compañero Pedro García. Muy buenos días, Pedro. Buenos días, Lucía. Hoy acompañado de un cántabro y una cántabra que mucho nos tienen que contar. Pues sí, dos cántabros, amantes de los deportes de Glis y además con dos puestos importantes en todo esto mundo de los deportes de Glis, como decimos, y que están haciendo la vida pues fuera de nuestra provincia. Dos temas muy singulares y dispares. Uno de ellos es el de los grados deportivos, que hoy en día está en auge y en boca. Todo el mundo está con los grados deportivos, pues no tenemos nada más y nada menos que África Álvarez, que es la directora general del Centro de Grados Deportivos, que nos explicará y nos pondrá al día sobre ellos mismos. Y otro tema que nos apasiona mucho, que es el mundo de la nieve, y donde tenemos un Pedro Rico, también un cántabro muy pues conocido y que está haciendo temporadas fuera de Cantabria, en una estación como es Baqueira, pero que ahora está en nuestra tierruca, nos va a contar cómo funciona en el Pirineo. Muy buenos días a los dos, bienvenidos a Cantabria por la mañana. Como dice efectivamente Pedro, y avanzamos mucho, tenéis que contar cada uno de vosotros en lo vuestro. Pedro, en tu caso, ¿cómo empiezas en este mundo de la nieve? Hombre, empiezo en Alto Campó en el año 78, con 4 añitos. Y bueno, pues me engancha. A los 13 años ya tengo la visión y decido vivir en un centro de esquí. Y a partir de ahí pues desarrollo toda mi vida profesional, deportiva y a nivel de formación pues en torno a los centros de esquí hasta que en el año 2000 pues voy a Baqueira y llevo allí pues 18 años. 18 años en una estación como es Baqueira, una estación de referencia a nivel nacional. ¿Qué características tiene? Hombre, a ver, lo más importante es que es una vertiente norte. Es la única vertiente norte de estaciones españolas y eso es una ventaja competitiva porque la materia prima, que es la nieve, esa cae regularmente, a Dios gracias, y en unas condiciones estupendas, ¿no? de calidad. Y en una estación de tales dimensiones, ¿cómo se prepara para una temporada de nieve? Hombre, allí el trabajo son 365 días al año, aquello no puede parar, es un trabajo constante, continuo. En verano son los trabajos de mejora y de preparación de la temporada y luego la temporada pues bueno, es larga, intensa y a ver, con una afluencia de visitantes de una media de 800.000 por temporada, pues bueno, hay que trabajar duro para que aquello no es solamente lo que cae, es prepararlo bien y atender bien al cliente. Y que muchas veces quizá cuando vamos a una estación, ya puede ser Baqueira, Alto Campó, nosotros bueno, personalmente vamos a disfrutar, ¿no? Pero efectivamente el trabajo que hay detrás es muchísimo, como señalas. Sí, sí, es intenso, tanto a nivel técnico de preparación de instalaciones, nieve, etcétera, como luego lo que es la atención al cliente, ¿no? Que esa, pues bueno, hace falta un cierto aspecto vocacional para dedicarte a ello y volcarte en ello para que al final pues bueno, el cliente y nosotros pues obtengamos como nos gustaría que nos tratasen, ¿no? ¿Cómo es tu trabajo en la estación? ¿Qué es lo que haces, Pedro? Yo estoy en el departamento comercial, en el área de reservas, pues gestionando los productos hoteleros con los paquetes combinados de alojamiento, forfets, cursillos, alquiler de material, etc. Tenemos una central de reservas, es una agencia de viajes, mayorista y minorista. Y luego, pues bueno, también presto apoyo al departamento de marketing en comercialización y en promoción, en lo que es la campaña de promoción en el mes de noviembre. Y bueno, pues eso es básicamente mi trabajo. Una temporada que acaba de terminar, como quien dice, ¿qué balance hacemos este año en Baqueira? Hombre, un balance positivo, positivo. A nivel de precipitaciones, pues bueno, hemos tenido la suerte de poder arrancar el 18 de noviembre, terminar el 8 de abril y han salido 140 días de explotación, que bueno, más o menos se ha mantenido la media y bueno, pues con la pequeña pega que se ha sido un poco a nivel generalizado del tiempo, ¿no? Los fines de semana ha hecho malo, en fin, de 140 días decirte que ha hecho 18 días de sol. Con lo cual, pues bueno, eso hace el trabajo más duro y luego, pues bueno, a nivel de satisfacción del cliente, pues a veces vas con una calidad percibida y luego, pues bueno, te vuelves con ganas de más, ¿no? Pero eso también es bueno. Como profesional en el mundo del esquí, ¿qué opinión te merece la estación que tenemos aquí de Alto Campó? Pues mira, he tenido el gusto y el placer de poder esquiar los 3 últimos fines de semana
Porque aparte que esto te enamora y te envenena. Entonces sí, cierras pronto tu estación y buscas donde quede. Y entonces, bueno, siempre me gusta volver a casa. He visto una estación moderna, he visto una estación ágil, he visto una estación poco a poco más preparada. La instalación de Cayones es fabulosa. Se lo decía al director, que tuve la ocasión de esquiar con él un poquito y conocerlo. Y bueno, pues hablamos un poco de toda la instalación de Cayones, toda la zona baja sobre todo. Y luego, eso, he visto un estudio en pistas, he visto una distribución de los esquiadores, el centro de servicios, las actividades nocturnas los sábados, una pequeña actividad para esquiar ahí el Pico del Cornón con una máquina, en fin. Se va moviendo, se va actualizando. Y luego, sobre todo, a ver, es una estación estratégica. Yo siempre la llamo la Vaqueira del Norte. Con respecto a las demás, que oye, sin desmerecer, pues bueno, tiene otras características de orientación de desnivel y de posibilidades. Y precisamente hablando de características, se preguntaba por las de Vaqueira. Para todos aquellos que quizá no hayan tenido la oportunidad de estar en ambas y comparar, ¿qué diferencias dirías que existen entre una y otra? ¿O cómo podrías definir a la una y a la otra? A ver, básicamente la diferencia es la superficie, lo que es la dimensión, ¿no? Tienes un Vaqueira con 157 kilómetros de pistas en un área esquiable de 2.000 hectáreas, de las cuales pues 400 son pistas balizadas y señalizadas, ¿no? Con una orografía de montaña muy particular, que apenas hay que tocar perfiles, con lo cual les ofrece unas posibilidades de disfrute, de esquí, de variedad, etcétera, pues bueno, inmensas. Y el Alto Campo es una estación familiar. Es una estación que tiene una ventaja de cercanía a la costa, que tiene una ventaja de cercanía estratégica a comunidades, País Vasco, Burgos, Asturias, León. Y luego pues es un valle precioso, ¿no? Claro, las comparas en lo que es el tamaño, uh-huh, y bueno, pues no tienen comparación, ¿no? Es como diferentes ligas de fútbol. Uh-huh. Una cosa es la Champions y otra cosa son todas las demás ligas, que son las que hacen que un equipo pues pueda llegar a la Champions, si me permites la analogía, ¿no? con el fútbol. Pero bueno, es entrañable y es un placer sobre todo. Yo he visto además clientes fijos, asiduos, muchos clientes de los que van habitualmente al Pirineo, de los que vienen a Vaqueira, que tienen casa arriba, que disfrutan todos los fines de semana arriba. Y eso al final es, bueno, pues tienes un público fidelizado y es por algo, pues porque en tu sitio, en tu centro de esquí, sea grande o pequeño o mediano, haces las cosas bien. ¿Echas de menos Cantabria? Sí, claro. Porque se te nota cuando hablas de ello. Claro, claro, hombre, es la estación que me viene a hacer, es la estación que... Donde te has criado, como donde quien me he criado y luego, pues bueno, La niña de tus ojos. Cantabria es infinita. Efectivamente. Infinita. Ese término además está muy bien acuñado, lo de Cantabria infinita, sí, porque sí, como siempre señala Pedro en cuanto a deporte, en concreto de los que hablamos cada miércoles de surf, skate y snow, esquí, todo lo podemos hacer en esta región. Sí, en una hora. En una hora, efectivamente es lo que dice Pedro. Me levanto, voy a hacer surf, o al revés, me levanto, voy a campo y por la tarde estoy surfeando en Somo. Yo creo que cada vez somos más conscientes del privilegio y del lujo que tenemos aquí en nuestra tierruca. Prueba de ello es hablar a Pedro, le estás escuchando hablar de Vaqueira y estás escuchando cómo lo compara como Campo, ha hecho uh-huh, un ejemplo perfecto, comparar la Champions con un ¿sí? Primera División. Pero Campo tiene algo que al final estás en Vaqueira y estás echando de menos Campo, es tu estación. Y la uh-huh, verdad es que eso ya es de valorar. Además del esquí, ¿practicas otros deportes, Glis? Sí, sí, sí. Yo surfeo, cojo olas desde los 10 añitos. Me hice en Somo y en Liencres. Y mis padres ahora curiosamente viven en Liencres. Y eso no lo dejo. No lo dejo. Tengo ahí mi fulancas. Sin citar marcas. ¿Eh? Es que es un clásico. África, tú también eres una deportista, llevas la sangre en el ADN, ¿no? Cuéntanos. Sí, a mí me encanta el deporte. Vivo por y para el deporte. Sí, desde muy pequeña, desde los 4 años. ¿Qué deportes practicabas? Porque ahí precisamente surge un poquito, o
por completo, como quien dice, el trabajo que desempeñas actualmente. Pues yo he practicado siempre como deporte principal la gimnasia rítmica y la danza, que no son deportes, más vinculado a la cultura, pero es un deporte en sí. Y luego en mi ocio siempre he surfeado desde muy pequeña y he montado a caballo. ¿Qué es lo que hacéis desde el instituto? Bueno, pues desde el instituto, junto con las federaciones españolas, las autonómicas y los clubes y deportistas, es como una gran familia, regulamos lo que son los grados de evolución deportiva. Es el primer estándar de certificación deportiva global. No existe en ninguna parte. Creo que somos de los primeros países impulsores de unificar una recompensa para el deportista y para la escuela, de crear unos estándares de calidad que hasta ahora solo lo teníamos en las artes marciales. Entonces, con el objetivo de que los deportistas no se quedaran sin nada y que tuvieran una recompensa, y luego con el objetivo fundacional de luchar por y para acompañar al deportista hasta el final, estamos ahora trabajando muy duro porque, por supuesto, es algo nuevo y no es nada fácil. Este proyecto, ¿cómo surge África? Imagino, ¿no?, de hacer ese balance en todos los deportes en general, que efectivamente, menos en las artes marciales, no existía ningún tipo de reconocimiento, por decirlo de alguna manera. Sí, surge así, de la familia de compañeros y del equipo. En mi caso particular, en el mío propio, pues había toda una vida haciendo ballet, por poner un ejemplo, y haciendo gimnasia rítmica y surfino hípica, ¿no? Y el ballet te daba un grado, te daba una recompensa, y el resto de deportes no tenías nada que pudiera certificar curricularmente eso, que yo creo que además marca la diferencia, porque habría que hacer un estudio, pero el deportista es diferente al no deportista. Hay una serie de valores ya insertados en su fase de crecimiento que nos hacen de una forma de ser diferente, ¿no? No había recompensa de nada, entonces se crea un proyecto serio, arduo, y al final es Alejandro Blanco, después de venir de los Juegos de Londres, porque el proyecto se implanta y se testa aquí primero en Cantabria en el año 2002, cuando ya en el 2012, ¿por qué no hacer el salto, ¿no? Y ahí es donde nos marcamos todo el equipo un cambio de vida brutal y lo dejamos todo para trabajar por y para esto. Entonces se presenta en el Comité Olímpico Español en el 2014, en el Consejo Superior de Deportes después, se crea el Instituto de Excelencia Deportiva para regularlo y ahora ya está en marcha la fundación. Entonces ahí estamos. ¿Y en qué consiste esta certificación deportiva global? Bueno, pues la manera más fácil de explicarlo, que todos vamos a entender, cómo son los cinturones de karate, ¿no? La Real Federación Española de Karate, que está 100% implicada en el proyecto, ya lo tiene todo implantado. Bueno, pues un deportista, desde el inicio hasta la élite más absoluta, tiene de primera mano la línea a recorrer, de la mano de los profesionales que tenga en su escuela y de la tutela y el asesoramiento de las federaciones. Cada federación española reúne un staff técnico. Aquí en Cantabria tenemos el lujo de contar con dos personas y con muchas escuelas. Ricardo Bilbao y Pedro Gutiérrez son dos personas que están en la Comisión Nacional, también David, Capi, Dani García, son gente que a nivel nacional se eligen 10. Uh-huh. Y aquí en Cantabria tenemos el 60% de los 10, o sea que el nivel de expertise en Cantabria es muy bueno. Desarrollan digamos unos estándares técnicos, tácticos, físicos, perceptivo-motrices, de condición física, etcétera, que nos dice, mira, para superar el grado 1 en tu primer año de surfing, de skate o de snow, tienes que hacer esto. ¿Qué es lo que queremos de un deportista en su primer año de vida en esta disciplina? Pues mira, que aprenda esto, estas normas de higiene. ¿Queremos que tenga claro cuál es el entorno y el medio con el que interactúa? Pues todo. Y cuando ese deportista lo ha superado, el entrenador, que es su guía, es su línea, ¿no?, lo certifica y lo avala. Y así vamos creciendo hasta tener 6 grados generales, 4 específicos y el máximo grado profesional, que sería un olímpico, ¿no? Y digamos que hasta lograr estos certificados, ¿ahí es donde podríamos hablar de esos grados de evolución deportiva? El grado de evolución deportiva es eso. Tú estás un año haciendo surfing en una escuela aquí en Cantabria y la escuela, si es una escuela oficial que tiene el sello de calidad deportiva, te puede certificar. Tú tienes el primer año y luego, ¿qué buscas? Pues al año siguiente mejorar, que es un poco lo que buscamos también con el surfing, ¿no? Que deje de ser por sí solo, que no lo es ya, que hemos avanzado mucho, una actividad turística. Yo siempre pongo el ejemplo que se entiende más con el piragüismo. No es lo mismo bajar el Deva en piragua un fin de semana con el instituto que ser piragüista. Pues el surfing es lo mismo. Hay una marea de gente que viene a hacer surfing, a divertirse. Queremos que esa gente sean surferos, que sean deportistas, o sea, que vayan a más, mejorando su nivel, involucrándose cada vez más en la estructura, etc.
África, ¿dónde podemos encontrar o dónde pueden los espectadores encontrar más información sobre todo esto que nos cuentas? En la web, gradosdeevolucióndeportiva.es. Si te entras en los buscadores, en Google, grados deportivos, ya te pueden salir miles de especialidades, de situaciones, y es fácil de encontrar. Y este sábado tenéis una cita en Somo, cuéntanos. Sí. Bueno, pues la Federación Cántabra de Surfing, como gran pionera del programa y con toda la iniciativa que tienen, se hace una certificación, digamos, de todos los deportistas que están federados, que tienen el acceso directamente a la certificación. Se juntan a todas las escuelas que así lo han decidido, que han decidido asistir, que han podido. Y en Somo tenemos una jornada de mañana donde van a poder ver cómo hay que trabajar para mejorar, donde hay tutoriales para los entrenadores, donde los deportistas certifican su nivel de surfing y a partir de ahí siguen trabajando para mejorar. Son, al final, estas jornadas las hacemos muy a menudo porque vienen muy bien para los entrenadores, pues eso, saber cómo ir arrancando y cómo ir implantándolo. Y se invita a todas las escuelas de Cantabria de Surfing, por favor, que se pongan en contacto con la Federación Cantabria de Surf, que tienen una grandísima federación aquí en Cantabria y que hace iniciativas muy interesantes y que hay que aprovecharlas, porque si no, luego, pues si nos quejamos de que no hay cosas, claro, aquí las hay y hay que hacer uso de ellas. Bueno, pues ya saben, todo el mundo, asomo el sábado. Muchísimas gracias a los dos por haber estado en Cantabria por la mañana. Ha sido un placer conoceros. Pedro, nos vemos el miércoles que viene, ¿no? Aquí te esperamos. A todos ustedes, muchísimas gracias también por habernos acompañado un día más. Mañana volvemos a partir de la 1:20 del mediodía. Que tengan una feliz tarde.